Bajo la mentira de ser un hombre de valores y espiritual, José Manuel Aguilar contactaba a sus víctimas, jóvenes menores de 18 años, a quienes mediante engaños llevaba a lugares solitarios donde realizaba actos aberrantes y los obligaba a que le hicieran lo mismo. Fue así como Aguilar, de 78 años, logró abusar de por lo menos ocho niños que contaron la terrible experiencia que habían vivido y lograron denunciar ante la Procuraduría General de Justicia PGJ de Aguascalientes. Los abusos se registraron en 2006 y 2007, cuando Aguilar participaba en una organización católica dando cursos de formación de guías espirituales. El guía espiritual usó su posición para violar a niños en Aguascalientes. Foto, Andes. La PGJ describió que en repetidas ocasiones José Manuel organizó viajes a distintas playas del país, donde seleccionaba a los jóvenes y por las noches los obligaba a sostener relaciones sexuales. Aguilar también usaba el interior de un mini súper, que en esa época él tenía en la colonia Los Pocitos, donde citaba a algunas de sus víctimas. Después de cerrar por las noches el negocio, y los tocaba en sus partes íntimas y abusaba sexualmente. ¿Qué pasó con Manuel Aguilar? Los casos tienen. Más de diez años y fue hasta hace poco que se pudo detener a Aguilar, pues este, al descubrir que sus víctimas lo habían denunciado, cambió de lugar de residencia a la ciudad de Santiago de Querétaro, donde comenzó a trabajar como profesor de la materia de teología en una universidad de prestigio de esa localidad, pensando que el caso quedaría en el olvido y que difícilmente lo encontrarían. El guía espiritual logró escapar durante varios años de la justicia. Foto: La República F. Luego de siete años, Aguilar fue detenido en Querétaro, en mayo de 2014, después de que los agentes de la Comisaría General de la Policía Ministerial del Estado de Aguascalientes lo ubicaron en la Calle Juan. Carlos Losio de la Colonia Calesa, en el Estado Querétaro. Ahora, tras 11 años de su última violación, las autoridades sentenciaron a 87 años de prisión al guía espiritual José Manuel Aguilar García, un hombre que este año ya cumple 79, podría interesarte. Acusan a Federación de Clavados de Estados Unidos de encubrir abuso sexual. Condenan a maestra de kinder que abusó sexualmente de niños en Jalisco. Vicente Rendonco, editor de política, periodista y fotógrafo por la UNAM escribiendo en arroba ccnews barra baja barra baja. Fiel creyente de que un día habrá un México mejor.